Lo que hoy ha ocurrido en Moncloa es que los dos socios del gobierno han decidido llegar a un acuerdo sobre un acuerdo al que ya habían llegado en diciembre de 2019. Por tanto, han acordado lo que ya habían acordado. No sabemos qué diferencias habrá entre la actual legislación laboral y la que ahora quiere establecer el gobierno. Esa ambigüedad ha sido habitual en el presidente Pedro Sánchez, al que últimamente le ha costado pronunciar la palabra derogar. Sí prometía derogar la reforma laboral en sus primeros tiempos como líder del PSOE, pero con el paso de los años ha preferido utilizar diversos eufemismos. Lo que vamos a hacer en cuanto lleguemos a gobernar es derogar la reforma laboral. Derogar la reforma laboral, completa, entera. Derogar los elementos más lesivos de la reforma laboral. Creo que más que derogar, lo que tenemos que hacer es mirar para el futuro. Por supuesto que hay que derogar cosas, pero hay otras muchas cosas que tenemos que actualizar y que tenemos que modernizar de nuestro mercado de trabajo. Poniendo punto y final a leyes como la ley Mordaza, como la reforma laboral del Partido Popular. Eliminar definitivamente muchos de los males de nuestro mercado laboral. Todo el gobierno está comprometido en abordar la modernización de la legislación laboral. Que algunas de las cosas que se hicieron mal en 2012 se reconstruyan. Durante años el presidente ha hecho un uso intensivo del diccionario para encontrar alternativas a la derogación, pero hoy se ha reafirmado en su voluntad inicial de derogar la reforma laboral tan y como le exigía Yolanda Díaz. Claro que la vicepresidenta segunda, que hoy se muestra satisfecha por la promesa de derogación, defendía hasta hace pocos meses que tal cosa no era posible. Yo entiendo el interés que tiene, sobre todo periodístico, derogar o no derogar, pero no se puede hacer así. Es decir, yo no puedo dictar una norma que dice que derogo la reforma laboral del Partido Popular, entre otras porque técnicamente sería imposible y, en segundo lugar, porque no sería correcto. Van a ver ustedes que no derogo, sencillamente que regulo de manera diferente. Así lo dijo Yolanda Díaz en una entrevista en La Sexta el pasado mes de abril.